Real. Es que, eh, bueno, primero quiero decir una cosa que has comentado tú. Mira, no podéis, de verdad, sinceramente, me parece de un cinismo absoluto el que se diga que hay otros países donde no existen libertades. Lo que hay en Venezuela es la peor crisis humanitaria de que se tiene memoria. No tiene nada que ver con lo que pasa en Cuba, no tiene nada que ver con lo que pasa en Corea del Norte, no tiene nada que ver con lo que pasa en ningún otro país. ¿eh? Eso para empezar, para seguir. Hombre, estáis diciendo, es que no tienen derecho, que no tienen derecho un país a intervenir en los asuntos internos de otro. Pero bueno, es que os habéis caído de un guindo. ¿Pero qué me estáis contando? ¿Qué pasó en Libia? ¿Qué pasó en Libia? ¿Eh? En Libia, ¿eh? la señora, la señora, la malvada Hillary Clinton, que no había país que no estuviera dispuesto a invadir, ¿eh? invadió Libia. ¿eh? Uh -huh. Porque se lo dijo Soros. ¿eh? Invadió Libia. ¿Qué derecho tenía invadir Libia? La invadió y, y bueno, y, no, y bueno, ¿y qué? Y la invadió. Punto. Pelota. ¿eh? Invadió Siria. Eh, estuvo a punto de hundir a, 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 ¿cómo se llama? A Egipto. Menos mal que había un militar que tenía un par de lo que hay que tener y. ...y metió a esa... ...fiscándose en el derecho internacional... ...fiscándose en el derecho internacional... en Arabia Saudí no hay una crisis humanitaria... Bueno. ...que se pueda parecer... Sí, ...pero, ¿cómo puede...? ...tú has estado si en, 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 no, es que en Arabia Saudí... Te, 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 ...tú has no te, te, estado en Arabia Saudí... ...hombre, por Dios... ...no, no es ...será un régimen autoritario... ...un régimen que están dispuestos... ...a desguazar a un periodista... ...que está en contra de ellos... ...lo que tú quieras... ...pero no... ...no se puede comparar... ...por la virgen... ...pero no me comparé con Venezuela... ¿Qué? ¿Qué? Perezo, Roberto. perdona perdona tienes razón ¿Sí? no, te te comparar porque hay no, más no se puede comparar de... perdóname y bueno. me parece de un cinismo absoluto tratar de decir esto y que lo tiene que hacer la ONU pero no hace nada hombre por dios bien segundo <laughs> tema segundo tema qué se va a hacer es que no tenéis respuestas, no tenéis ninguna respuesta. Hombre, que me diga, no sé si lo dices tú, pero el PP que dice: sí, hay que ayudarlos, hay que hacer, hay que deshacer, pero no se puede ir a una intervención militar. Pero bueno, por Dios, bueno, pues pero no qué? es respuesta. que no saben lo que pasa. Mira, hay dos soluciones, uh -huh. solamente dos soluciones, ¿eh? dos soluciones. A ver, la primera. La primera, ya la he dicho aquí y la he repetido: que logren convencer, y la CIA está en ello, un los, con los aviores, y que lo lleven a un tercer no, 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 esa es la segunda. Eh. Ah, esa es la segunda. <laughs> sí, ¿sí, claro? que, que logren convencer a, la, a, a algunos generales, eh, algunos generales, eh, para que para se, se vuelvan contra, contra, contra Maduro, o que los coroneles, o los capitanes y los comandantes que no están chupando, que te pasan tanta hambre como el resto del pueblo, eh, tengan lo que tienen que tener y le peguen cuatro tiros pero, a los generales que tampoco ahí, es tan difícil. Pero ahí se van a enfrentar con los 400 rusos de Wagner sí sí si sí, claro. quieren ir a perdona sí si sí quieren ir a por a por Maduro pero ¿para qué van a ir por, por Maduro? Que le dejen marchar pero bien la segunda opción la segunda opción que es sería la perfecta es la más factible ¿eh? no están negociando en Washington mm. con Rusia qué pide Rusia a cambio de quitarles el problema de Maduro Pide tres cosas que de momento parece que no están dispuestas a dársela. Primera, que le devuelvan la pasta que ha prestado a Venezuela, que es la pera. Segunda, que le mantengan las, eh, ¿cómo se llama? las concesiones mineras y petroleras. Y tercera, que Estados Unidos le deje de tocar las narices en Ucrania. Si hacen eso, ¿eh? mandan un Eluche en 92, se llevan a Maduro con todo el oro que pueda arramplar y se ha terminado la historia.